Este año a la Fundación Avon se le ocurre un proyecto maravilloso, que es invitar a diseñadores a reinventar unas obras de teatros, a hacer vestuario, pero lo más importante es la empoderación que está invitando a las mujeres colombianas, a la que las mujeres se sientan orgullosas de lo que son, a que las mujeres no se dejen maltratar de sus esposos, a que no haya violaciones, a que las mujeres se empoderen y salgan a las calles a trabajar y que tengan la oportunidad de tener un mejor futuro, que sean sostenibles. A través de la historia, a través de los tiempos, las mujeres siempre han hecho algunos momentos. A mí me invitaron a hacer el momento más importante, que ha sido la máquina de coser para la mujer. La mujer se empodera a través de la máquina de coser. Mi abuela me enseñó que a través de una máquina de coser no hay hambre, y sin duda alguna una mujer siempre que tiene una máquina de coser le puede llevar sustento a su familia. A través de la máquina de coser la mujer puede llevar un proyecto sostenible a su casa, la mujer puede hacer un dobladillo y con eso puede tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo que hago cotidianamente en diferentes partes del país, con mi fundación, también empoderando a la mujer a que trabaje y que sea totalmente sostenible.